Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video más de nuestro canal Mundo Snow. En este video vamos a hablar de qué pasaría si una explosión nuclear sucediera en el espacio, cerca de nuestro planeta. Bueno, cabe destacar antes de empezar a hablar sobre esto que esta prueba ya se hizo y se llama Starfish Prime, que más adelante hablaremos un poco de esto. Principalmente estamos todos conscientes de cuando hablamos de una bomba nuclear, nos imaginamos constantemente un hongo gigante de color gris y rojo. Sin embargo, no siempre es así, ya que estas variantes y esta forma se presenta gracias a la superficie de la Tierra, gracias a la atmósfera que tiene y gracias a la gravedad también. Cuando las bombas nucleares son detonadas en el espacio o una gran altitud, el espectáculo es totalmente diferente. Vamos a explicarlo. Entre más alto, entre más altitud o fuera de nuestra atmósfera, no hay aire, o hay muy poco aire si estamos dentro de la atmósfera. La onda expansiva es atenuada en gran medida, por lo que se puede observar a menor distancia. El flash característico de una explosión también cambia al punto de ser irreconocible, formando un aro, una especie de halo, en vez de expandirse como una esfera para afuera. E incluso la radiación, sobre todo en neutrones, es atenuada considerablemente. Van a ver aquí algunas imágenes de cómo se vería, ¿no? Y es alucinante porque es como si fuera una implosión. Explota, pero sin embargo, como no hay el suficiente aire para que esta se propague, se consume y se va haciendo como una bolita hasta que llega. Es una teoría interesantísima, puesto que recordemos que el Big Bang fue hecho por un Big Crunch, y el Big Crunch será el detonante para el Big Bang. O sea, para cuando se destruye algo, se crea algo más. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Pero bueno, durante la Guerra Fría, donde la búsqueda por estas armas de destrucción masiva y armas orbitales capaces de destruir satélites y detectar a los enemigos, llevó a una investigación de diferentes cosas, de diferentes armas, y se ejecutaron decenas de pruebas en el espacio y la atmósfera, y a una gran altitud, siendo la denominada Argus 3, la cual fue detonada el 6 de septiembre de 1958 a unos 540 kilómetros sobre la Tierra. Ese fue el récord que se ha de una detonación. Sin embargo, durante esa época también las superpotencias militares buscaron utilizar su armamento nuclear en todo tipo de estrategias y escenarios, intentando implementar desde minas nucleares hasta demoliciones nucleares. Rápidamente se daría cuenta que, a diferencia de los escenarios de destrucción total, podía utilizar los efectos secundarios de las explosiones nucleares a gran altitud para bloquear en una área considerable las comunicaciones tanto de radio como de satélites. Y así es como llegamos a esta operación llamada Starfish Prime, la cual se llevó a cabo en julio de 1962 por los Estados Unidos, en el cual un misil Thor, llamado Thor, transportó una bomba termonuclear de W-49 a 400 kilómetros de altura sobre la isla de Johnson en el Océano Pacífico, y detonó el dispositivo con un rendimiento de 1,4 megatones. Obviamente aquí es algo muy curioso, porque a mi parecer esto era para, a lo mejor sí, ¿no? No digo que no taparan algunas radiofrecuencias del bando contrario, sin embargo, yo creo más, y lo dejo en el aire, son varias hipótesis que me vienen a la mente. Una de ellas sería, a lo mejor, una guerra fuera del mundo. No hablo contra otros seres, sino contra nosotros mismos, ¿no? Recordemos que en la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia tenían un enfrentamiento brutal, y yo creo que se planteó una guerra en el espacio. Recordemos que por esas fechas, incluso, Rusia ya había estado mandando sondas al espacio, lo cual Estados Unidos se quedó atrasado. Entonces, por eso fue que Estados Unidos tuvo esta gran aceleración para llegar rápido a la Luna, para que ellos llegaran primero a la Luna. Pero, pues bueno, tenían ese pique con Rusia. Entonces, podría ser que se planteara
una guerra. A lo mejor hubo una guerra en el espacio y nadie se dio cuenta. Sin embargo, otra de las hipótesis que me vienen a la mente sería que a lo mejor nos estuviéramos preparando para una guerra entre mundos. A lo mejor algo saben estos gobiernos y estas agencias, y esto de la Guerra Fría simplemente fue una tapadera para que la sociedad no se alterara más, porque no hay nada que se alterara más que lo desconocido. Yo creo que la sociedad, al tener un bando, pues puede trabajar más, pero si no conoces el bando contrario, es curioso, ¿no? Pero bueno, es simplemente un apunte que quería destacar. Por otro lado, creo yo que este proyecto Starfish Prime es una de las cosas que se ha tomado mucho a la ligera. Tampoco hay mucha información y vale la pena seguir investigando sobre estos tipos de experimentos dentro y fuera del planeta. Por cuestiones del misterio, vale la pena, yo creo que ver, hay mucho que no nos están contando. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo que las imágenes que se ven son sorprendentes, son sorprendentes. Otra de las cosas que me llama la atención es que obviamente la radiación que deja fuera de la bomba, deja fuera del planeta, se ve opacada porque la radiación que proyecta el sol es, bueno, mil veces mayor que la de esta bomba. Sin embargo, ¿cuál será la razón de estas pruebas? Muchas de esas también, cortinas de humo, se han dicho que son para ver esos efectos. Sin embargo, a mi parecer, creo que estas armas ya fueron evolucionadas y ya fueron cambiadas. Yo creo que ya hay armas de destrucción masiva con muchísima más tecnología, más letales, y que son perfectamente funcionales dentro, con poco aéreo, dentro o fuera del planeta, y que no lo quieren dar a la luz. Esto es importante, seguir investigando cualquier documento que se filtre o cualquier cosa. Lo traeremos al canal. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.